Hola David. Bueno, muy buenas tardes a todos los que os vais uniendo a este nuevo directo aquí en Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por conectaros y bueno, pues por acercaros, ¿no? A este rincón. Y escuchar y estar ahí al otro lado porque para mí es muy importante y bueno, pues siento mucho, mucho agradecimiento cada vez que me pongo aquí. Y bueno, mientras se va conectando Lola Hernández, que va a estar por aquí hoy, bueno, pues a los que ya os vais uniendo, quería recordaros que bueno, mañana miércoles 12, voy a estar en la Casa del Libro de la calle Fuencarral junto a Xavier Guix, que llega de Barcelona a presentar su libro El problema de ser demasiado bueno, un libro maravilloso y que habla de la buena bondad, de la mala bondad, del deber, bueno, de las lealtades, de las creencias, de esa exigencia que tenemos con nosotros mismos y los demás, de cómo estamos muchas veces desconectados de nosotros y complaciendo todo el rato y el efecto que eso produce, ¿no? También en nuestra vida. Así que os espero a las 7 de la tarde junto a Xavier. Y el viernes tenemos un nuevo encuentro consciente. Hoy a las 3 os voy a esperar también en el perfil de Luna. Y bueno, pues estamos muy felices de recibir en esta ocasión, en este viernes, a Ángel María Herrera. Él es un gran mentor de propósito, de misión y pues nos va a hablar, ¿no? De cómo ser protagonistas de nuestras vidas y a Lorena Guerrero, que ella nos va a hablar de la Hermandad de la Rosa y cómo conectar también con el corazón. Y bueno, si estáis por aquí, yo estoy esperando que Lola se una, ya sé que os vais uniendo, si me podéis comentar si se me escucha bien. Hola, hola Soledad también. Bueno, pues si me escucháis bien y me veis bien, pues está todo ok. Pues hoy vamos a hablar con Lola. Lola es compañera mía en Instituto Marley Quener. He tenido mucha suerte al encontrarla en este camino a través de lo transpersonal que me ha regalado tantas cosas. Y para mí es un honor poderla tener hoy aquí, compartir su proyecto Un Palacio de Espejos. Un proyecto maravilloso y compartir también su próximo taller el 20 de junio, donde ella nos va a poner a disposición una experiencia práctica a través de una herramienta con la que ella trabaja, que es la ley del espejo. Y bueno, pues os he traído aquí un espejo. Ese espejo en el que muchas veces. Ah, está por aquí conectada, perdona. He traído este espejo, ¿no? Que refleja muchas veces que normalmente en vez de mirarnos y ver lo que ese espejo dice de nosotros, pues tendemos a esperar un momentito. Es que dice que no le sale a ella nada. Lola. Un palacio de espejos. Vamos a ver si se puede conectar por aquí. Un palacio. Qué raro, un palacio de espejos. No nos deja, parece. No me deja empezar la conexión. Qué cosa más extraña, porque la verdad que no me ha pasado. Sé que os estáis, voy a mandarla por aquí. Un palacio, a ver si la veo. Un palacio. Ahora. Como os decía, traigo un espejo que es la ley del espejo. Y quería leeros una parte mientras Lola se va conectando. ¡Ay! Hola, ¡Hola, Lola! no me aparecías por ningún lado. Digo, qué raro, con lo puntual que es Sammy. Perdón. Y a mí me parecía raro, yo decía, con lo puntual que es Lola, qué raro que no esté por Sí. aquí. Bueno, pues estoy encantadísima de que estés hoy aquí. Me hace muchísima ilusión. Ya contaba, ¿no? A los que estaban por aquí conectados que he tenido mucha suerte al encontrarte en este camino transpersonal. Para mí ha sido un regalo aprender de ti, de todo tu conocimiento. Y bueno, pues estás en casa ahora mismo ya. Total, y además con cuántas ganas, Ami, de estar contigo en tus redes, que hace ya pues desde que te conozco, ¿no? Que me has cambiado mucho la vida trabajar contigo y todas las personas que tienes a tu alrededor, que no es casual que brillen así.
Y que sean así las personas que tienes contigo, porque tú eres así, ¿no? Gracias, Entonces, Paula. Sí. para mí es como es un verdadero honor estar en tu círculo. Pues fíjate, yo he elegido, con honor a que venías tú hoy, ¿no? Pues he traído, les estaba mostrando antes este espejo, ¿no? En el que muchas veces nos da mucho miedo, además con plumas, ¿no? Un espejo con glamour, ¿no? Para cuando nos miremos, que veamos que también, aunque tengamos esa parte que no nos gusta ver, pero que tenemos ese glamour dentro de eso, ¿no? Como darle un poco la vuelta, que ahora nos contarás. Y también he traído el libro La ley del espejo. Y mira, había seleccionado aquí una parte muy cortita, ¿vale? Para que ahora ya darte paso y que tú comiences, que dice así, dice, la vida es un espejo que refleja nuestro interior. Dice, la realidad de nuestra vida reproduce fielmente el funcionamiento de un espejo, refleja lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si en nuestro interior solo hay descontento, este se proyectará en nuestra vida y veremos pasar cosas que incrementarán el malestar. En cambio, si estamos agradecidos al mundo, también proyectamos esa gratitud y pasarán cosas por las que estar agradecidos, que llenarán nuestra vida de este sentimiento. Asimismo, cuando vivimos guardando un gran resentimiento por alguien, eso repercute en nuestra vida y nos hace experimentar el resentimiento de otra persona. Cuando nos alegramos por la felicidad de los demás, nos ocurren situaciones que nos proporcionan esa misma felicidad. En la vida recibimos sentimientos que tienen que ver con la misma longitud de onda que los que nosotros enviamos. En ese sentido, la vida es un espejo que refleja nuestro estado interior. Absolutamente, absolutamente, Sami. Para mí, fíjate, lo que me ocurre con el libro de la ley del espejo, que lo leí hace años, es que todo lo que cuenta es verdad. Todo lo que cuenta es verdad. Es así como lo cuenta. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos muchas veces en situaciones en las que dices, pues no aplica. Si yo a esta persona la quiero, ¿por qué ella no me quiere? Si yo estoy de buen humor porque ha pasado algo que ha hecho que me vaya mal, si yo me porto bien con esta persona, porque estoy recibiendo, imagínate, abuso de algún tipo por su parte. Entonces hay mucha gente que entra al mundo de las proyecciones, que es lo que es, al fin y al cabo, la ley del espejo, lo intenta y rápidamente se va como desencantada diciendo, no. Esto es palabrería, pero en realidad no, el mundo tiene otras leyes. Y la realidad es que el mundo no tiene otras leyes. O sea, la única ley es que lo que está dentro está fuera. Y lo que es arriba es abajo, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Lo que está en la mente está en el cuerpo. Lo que está en tu espíritu está en tu mundo. Entonces, esa es para mí la gran lectura y el gran poder de las proyecciones, fíjate. Fíjate, por eso, ahora nos contarás, ¿no? Porque bueno, tu proyecto que se llama Un Palacio de Espejos, ahora nos contarás cómo naces, porque yo creo que a ti esta herramienta, la proyección, es una herramienta que te ha ayudado mucho también en tu camino personal y profesional. Eres coach ejecutiva con años de empresa, más de 20 años dedicada al mundo de la empresa, también formada en herramientas transpersonales, en el máster de psicología transpersonal y en un montón de herramientas más que yo que conozco a Lola, vamos, tiene herramientas por todos lados, sabe mucho del conocimiento humano y de la psique, y yo creo que eso lo aplica en todo lo que hace en su vida. Entonces, cuéntanos un poco cómo arranca también este proyecto tuyo. Finalmente, yo llevo toda la vida muy cerca del mundo del crecimiento personal por situaciones que ahora entiendo que no son aleatorias. No estudié psicología y me arrepentí mucho tiempo. Decía, joder, es que lo tenía que haber estudiado, lo tenía que haber estudiado. Pero claramente, pues no era lo que tenía que hacer. No tenía que ir desde el mundo de la psicología, sino desde el mundo de la empresa. Y en un momento personal muy duro, en el que, o sea, verdaderamente difícil, que pensé que me volvía loca. De estas veces en las que sientes tal ansiedad que tu cabeza no para, no para, no para, no para, no para. Me encontré con el libro del poder de la hora, de Eckhart Tolle, y eso me centró. Eso me ayudó a poder darle a parar el botón de centrifugar, ¿no? Y desde esa paz, mirar el mundo con otros ojos y decir, ojo, quizá el mundo no es un juego de tú tienes la
culpa, yo soy la víctima, tengo mala suerte, sino que yo tengo el poder, la capacidad de, si no controlar, modificar lo que me voy a encontrar, porque puedo modificar lo que tengo dentro. Y a partir de ahí es donde encontré las proyecciones. Primeramente con el libro de Amar lo que es de Byron Katie, que yo creo que es estos dos libros que te digo, El poder de la hora y Amar lo que es de Byron Katie, los he regalado, los he recomendado mil veces, cada vez que alguien me decía, ay, pues no sé, regálame un libro, pum, uno de estos dos caía siempre, porque son enormemente transformadores. Entonces, desde ese momento en mi vida, tomado la posición de decir, no hay culpas fuera, no hay culpas dentro, hay aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo aprender? ¿De qué me habla esta situación? ¿De qué me habla este enfado que tengo? ¿De qué me habla esta sucesión de eventos tan parecidos entre sí? ¿De qué me habla esta fijación mía con un tipo de personas, con un tipo de resultados, con un tipo de parejas? ¿De qué me habla? No me habla de la mala suerte, me habla de mis creencias. Y a veces esas creencias son tan internas que es fácil decir, no, las proyecciones, la ley del espejo son cháchara, no son cháchara, solamente hay que seguir pico pala hasta que encuentras dónde está, ¿no? Dónde está escondida. Y fíjate, Lola, claro, ahí eso que digo yo que a mí me gusta tirar de ese hilo, ¿no? Ahí es cuando desenmarañas todo eso, pero también, claro, somos energía. Y eso que acabas de decir, al final estamos vibrando en una energía y estamos atrayendo eso, ¿no? Porque es lo que necesitamos resolver y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que me pase esto mismo en el trabajo? Pero ¿cómo es posible que las parejas, venga una pareja a mí que sea siempre de la misma manera, o un jefe, o que... Eso. Y es por eso. Es que es eso mismo. Además, es que no se contradice el concepto de creencias y el concepto de energía, el concepto de frecuencia, no se contradice porque nuestro querido Juan Ramírez de Francia, ¿cuántas veces nos ha contado que la información, o sea, perdón, la energía lleva información? Entonces, al final, cuando tú estás cambiando una creencia, esa es tu manera de cambiar tu vibración, porque estás. La información que estás enviando tiene una frecuencia diferente y entonces te encontrarás cosas diferentes. Y al final tú dices, bueno, la ley del espejo, las proyecciones, se trabajan desde muchas maneras, pues se pueden ver, se pueden visualizar cuando haces una constelación. Una constelación te muestra lo que tienes en otro nivel, más allá del nivel de las apariencias. Cuando estás trabajando con el tarot terapéutico, las cartas te van dando pistas de lo que tienes en tu inconsciente y lo que estás atrayendo, lo que estás moviendo, ¿no? ¿Qué tal tienes la gargantita? Un poquito de agua. No, es que me he tomado jengibre. Y te pica. Ay, pobre. Tú sigue hablando. No te preocupes. Bueno, pues finalmente para mí los abordajes son múltiples. Y no importa cuál resuene más contigo. Y hay veces que una herramienta o un maestro o una persona tienen más sentido para ti o para una problemática concreta. Pero al final todo vuelve a lo mismo. ¿Qué soy? ¿Responsable o víctima? ¿Tengo capacidad de influir? ¿O aquí estoy, ¿no? Como un corcho flotando en el mar a que me lleve y me traiga los sucesos, las circunstancias, la suerte? Yo elijo ser responsable. Lola, claro, ahí muchas veces, además, vamos, que yo me identifico ahí, me veo ahí muy metida muchas veces en el victimismo, ¿no? Y al final te metes ahí y dices, pero en realidad estoy comprometido. Muchas veces es un tema también de límites, ¿no? De tener claridad, de tener foco, de saber lo que quieres, ¿no? Y muchas veces andamos perdidos y en realidad no nos damos cuenta que estamos repitiendo en la misma situación porque no estamos comprometidos con nosotros mismos, ¿no? Hay veces que son temas de compromisos, de oye, estoy de verdad centrado en esto. Y hay otras veces que es un tema de profundidad. Hay temas muy nucleares en la vida de las personas. Cada persona trae temas
grandes que tiene que resolver. ¿Qué ocurre? Que empiezas con ese tema y entonces te parece y das un salto, ¿no? Y lo mejoras mucho, pero al cabo de los meses o de un tiempo vuelves otra vez ahí. Y tienes sensación de que esto no se acaba nunca. Pues quizás es tu gran tema. Entonces tienes que acogerlo, tienes que vivirlo, sabiendo que esa es tu asignatura troncal. Que luego tienes Exacto. optativas que te ayudan, que tal, que te mejoran, pero que tienes uno o dos temas troncales que tienes que trabajar. Entonces, esa profundidad te va a obligar a volver una y otra vez, a volver una y otra vez. Yo lo digo muchas veces con el tema de la arrogancia. Yo cuando me di cuenta de, ostras, pues yo no era consciente de mi arrogancia, pum, bum, y entonces ahí di un salto, ¿no? Hacia una mayor humildad. Años más tarde vuelves a trabajar y te vuelves a encontrar que lo que estaba ahí era, ¡pum!, la arrogancia, creerte mejor que los demás, creer que sabes más que los demás, creer que nadie te puede enseñar. Y eso es un tema inconsciente, es una creencia tuya. ¿Y dónde se muestra? En malos resultados, en enfados, en emociones que dices, es que no puedo con esta persona. Y esa persona solo te está mostrando un tema tuyo, ¿no? Entonces, eliges alejarte de esa persona porque esa persona es tóxica. Bueno, pues te aparecerá otra, igual de tóxica o más, para que tú seas capaz de identificar qué hay de ti en esa situación. Y fíjate, y mirarte muy amoroso y muy compasivo, sin juicio, ¿no? Porque cuando tú empiezas, también eso nos ha ayudado mucho, ¿no? A las dos, esa visión transpersonal, ¿no? Que es como salirte de ahí, mirar desde otro lugar más amplio, saber que somos mucho más y que si yo daño, me daño, y que si yo me daño, daño al otro también, ¿no? Es esa también esa conciencia de unidad. Absolutamente. Y no solo eso, sino además ser consciente de cara a una misma que estás jugando la mejor partida que eres capaz de jugar. La mejor. Si no estás haciendo un movimiento mejor en este juego de ajedrez, es porque o bien las demás fichas no te lo permiten, o bien no tienes los conocimientos suficientes. Y desde ese amor te agradeces los aprendizajes. Desde ese amor te animas a seguir aprendiendo y desde ese amor miras a los demás. Al reconocer que no sabes qué batallas están librando, qué historia traen, que les hace ver la vida de la manera en la que la ven ahora, de la manera que reaccionan ahora, es otro amor, es otra mirada. Fíjate, ahí me viene, ¿no? Y eso lo escuché en una conferencia, Javier Galán, y me lo quedé, ¿no? Porque él, Jesús, cuando estaba en la cruz, decía, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Y muchas veces tendemos a culpar sin saber cuál es el proceso, ¿no? Y ni lo que ha vivido cada persona, pues por ejemplo con los padres, ¿no? Muchas veces que eso nos pasa, ¿no? Entonces creo que eso que acabas de decir da muchas claves porque también hay que respetar que cada uno tenemos un proceso diferente, unas herramientas distintas y que también está bien. No Eso podemos exigir al otro que tenga el mismo conocimiento que nosotros o que le ponga la conciencia que nosotros le podemos poner, aun equivocándonos mil veces. es. Y porque nuestra mayor, algo que tenemos absolutamente todos, es libertad. Entonces, eres libre para decidir cómo te vas a enfrentar a cada situación. Entonces, yo, desde esta autoconfesada arrogancia, muchas veces te puedo mirar o puedo mirar a otra persona y decir, es que claro, si eres así de superficial, si no quieres trabajar en ti mismo, si no quieres poner un poco de conciencia en tu vida, pues no quiere y es libre. Total. Y en su libertad elegirá. ¿Qué necesitamos para ser plenamente libres? Conciencia. Pero cuando tienes conciencia de que de verdad puedes cambiar las cosas, dices, ¿decido hacerlo o no decido hacerlo? Por eso para mí el autoconocimiento es todo, porque amplía tus opciones, amplía tu conciencia, te permite ver más allá de lo que tú ahora mismo crees que es posible. Fíjate, me llega, nosotras que somos madres y no esas raíces y esas alas, pero ese
yo te comparto esto, pero no te intento convencer, ¿no? Yo lo dejo aquí a tu disposición como cuando das una formación, como cuando das en un taller, que ahora pasaremos a hablar de Sí. ese súper taller que nos has preparado, ¿no? Al final tú das una información, yo te la voy a compartir, te sirve, fenomenal que no, yo no te voy a intentar convencer de nada porque a lo mejor a ti no te sirve, a mí me sirvió y Exacto. yo por eso te lo comparto. Porque además, cualquier información que tenga, que vibre desde el te quiero convencer, va a levantar en la otra persona, en la persona que escucha, un muro de alerta. ¿Por qué me quieres convencer? Me tengo que. Me voy a. Y eso es un mecanismo inconsciente Total. muy primario. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás intentando, ¿no? Es como levantas un primer muro de ¿qué me quieres vender? Sin embargo, cuando tú siembras, tú lanzas las semillas y no sabes cuáles van a florecer, cuáles no, cuáles van a tardar más, cuáles van a tardar menos. Tú lanzas las semillas porque lo que cuenta es tu intención de expandir esa conciencia, ese conocimiento, y lo expandes soltando el resultado. Y entonces, a cada momento, en el lugar oportuno, a la persona oportuna, le llegará. Y esa es tu misión y esa es tu paz. Saber que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y desde ahí es desde donde en realidad conectas con el otro, porque no le estás convenciendo de nada, sino simplemente estás conectando, ¿no? Con esa parte tuya, con eso que has vivido, con ese aprendizaje, y lo estás poniendo al servicio de la vida, al servicio del otro, con esa escucha y esa atención. Y desde ahí es cuando más le llega también a la otra persona. Fíjate, me viene ahora que has dicho lo de convencer, que cuando tú intentas convencer a alguien, de repente te posicionas de manera fija, de manera sólida, en un argumento. Y eso también te impide a ti misma crecer con el argumento, porque es que lo tengo que defender. Y he defendido ya una cosa sólida, cerrada. Sin embargo, cuando tú estás en posición de esto es lo que yo uso, esto es lo que a mí me sirve, la vibración tuya es una, es diferente, ¿no? Tiene otra paz, otra ligereza, y a ti también te permite reescucharte y decir, bueno, pues es verdad que la pregunta que me está planteando esta persona, yo no la tengo resuelta tampoco. Entonces, ¿qué tendré que investigar más hacia allá? ¿O tendré que hacer crecer esta idea que yo tenía? O reconocer dónde tengo una resistencia con respecto a esta idea, te ayuda a ti. El no querer convencer a otro también te hace crecer a ti, ¿no? O sea, como en las discusiones, en las conversaciones, perdón, no en las discusiones, piensas mejor, ¿no? Vas como ampliando la información, se te va conectando, ¿no? Los distintos puntos. Y además todo es información, todo lo que llega, cualquier cosa, ¿no? Todo lo que está en lo visible, lo invisible, todo es información. Eso es, eso es. Lola, ¿cómo nos puede ayudar, ¿no? Ahora nos vas a contar pues ese taller, ¿no? Que has puesto un taller además muy práctico. Yo sé que eres muy práctica, que te gusta además que la gente se lleve cosas puestas, ¿no? Igual que en ese palacio de espejos, cuando te mires, oye, que me lleve yo esto, esta herramienta de la proyección, que yo la pueda utilizar, que pueda discernir sobre lo que va ocurriendo y las situaciones que me van llegando. ¿Cómo va a ser eso? Cuéntanoslo. Pues básicamente para mí cuando pensé en el taller, lo que quería no era dar una clase magistral sobre proyecciones, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues sí, es que la teoría está bien, pero ¿con qué me encuentro? Me encuentro, yo creo que nos hemos encontrado todas, con que de repente, pues como comentaba al inicio del directo, no, ay, sí, suena bien lo de la ley del espejo, pero a mí no me aplica. Porque estamos esperando que sea como una relación directa. Como me molesta que tú seas egoísta, eso significa que yo soy egoísta. No siempre funciona así. Hay veces que a lo mejor estás siendo egoísta también, pero no en el mismo área que esa persona. Y hay veces que es lo contrario, que no te estás permitiendo ese egoísmo y te pones la última. Entonces, ¿qué te está diciendo la proyección? ¿Qué te está diciendo el enfado con esa persona? Internamente lo que te molesta es que piensas, ¿quién es él
para ser egoísta. Si yo no puedo ser egoísta, ¿qué se ha creído él? Que es más que yo. Y entonces tú ahí puedes ver que lo que tienes que es que reevaluar el decir, oye, es que ¿por qué creo que es malo priorizarse a uno mismo? ¿Por qué creo que es malo pedir las cosas que uno considera que necesita? Entonces, ahí estaríamos hablando de una proyección inversa en lugar de una proyección directa. Y como estos casos, hay muchos otros. Yo que estoy como tan enfocada en el tema de la proyección, hay veces que hablando con compañeras del máster y contigo un montón de veces, ¿verdad? Que digo, es que no lo veo. O sea, yo sé que aquí hay algo, pero no encuentro dónde está, no sé cómo asirlo. Bueno, pues hay un montón de herramientas para ayudarnos a eso, para ayudarnos a ver cuándo es una proyección directa, cuándo es una proyección inversa, cuándo es una creencia más consciente o menos consciente. ¿Qué nos dicen las personas a las que admiramos? Porque si hablamos de la proyección en negativo, pero ¿qué hay de la proyección en positivo? Cuando admiras a la gente que, pues, la gente que es tan detallista, la gente que está, o la gente que tiene tanto éxito, la gente que comunica tan bien, y yo no soy así. ¿Qué hay de ti ahí? ¿Qué hay de ti en esa admiración? Porque, como decía Santo Tomás de, no, San Francisco, lo decía Francisco de Vitoria, no Santo Tomás de Aquino, decía, nada humano me es ajeno. Nada humano me es Me ajeno. gusta. O como dice este aforismo zen, nunca se tropieza con una piedra que no está en tu camino. Entonces, si te mueve, para bien o para mal, hay algo tuyo ahí. Entonces, ¿de qué te hablan las personas a las que admiras? De partes de ti. Entonces, como pasa con las proyecciones negativas, a veces, sí, con las negativas, a veces no está en el mismo ámbito. Yo admiro mucho a la gente que sabe cantar. Y sé cantar, no, no sé cantar, no es una cosa que yo sepa hacer. Sin embargo, sí habla de mi capacidad de comunicar. Sí habla de mi capacidad de hacer llegar, de transmitir las emociones a través de mi manera concreta de modular la voz, de entender las pausas, etcétera. Esa es una de mis habilidades. Y cuando lo veo en otro, me lo puedo reconocer a mí y potenciarlo. Porque mientras lo tengo oculto, lo doy por sentado, ¿no? Y luego están los grandes temas. ¿Por qué me hacen sufrir temas concretos en el mundo? ¿De qué habla? ¿Cómo habla eso de mí? Por ejemplo, en mi caso, yo he sido vegana muchos años, ahora sigo llevando una alimentación fundamentalmente vegetal, pero ya no de ese nivel. No te puedes imaginar el sufrimiento que me causaba a mí el tema de los animales. Y eso, siendo un tema absolutamente legítimo, porque es legítimo sufrir por los animales y es o sea, legítimo, coherente, objetivo. Eso hablaba de mí, eso hablaba de mi parte instintiva, de mi parte animal, de la parte de mi cuerpo, de cómo estaba totalmente disociada de esa parte, poniendo mi foco absolutamente en lo mental y en lo espiritual y obviando al animal que soy, ¿no? Sometiendo, poniendo todas las trabas y límites a mi cuerpo. Pues hablaba mucho de mí, ¿no? Entonces yo quiero que en el taller las personas que salgan, salgan con las herramientas reales para decir, sí, el mundo es un espejo y para cambiarlo de fuera voy a cambiarlo de dentro y sé cómo hacerlo. Entonces, esa es la misión, quizá un poco grande, ¿no? Para un taller cortito de este taller. Y fíjate, me gusta mucho, ¿no?, eso que dices, porque al final nosotros vamos a ser nuestros propios sanadores, y yo creo que muchas veces tenemos esas huidas, ¿no?, que muchas veces lo hemos hablado, de estar, venga, haciendo cursos, venga, a formarnos, pero al final no aplicamos, no accionamos nada, ¿no?, porque no lo logramos a integrar, porque estamos todo el rato aquí sin ese foco, ¿no? Y yo creo que tú invitas también a poner ese foco, esa claridad, ese objetivo, y decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero trabajar, yo me voy a llevar estas herramientas cuando salga de ese taller, que las voy a poder aplicar de una manera sencilla en mi cotidianidad, porque al
al final irte a un monte a meditar allí se está muy bien, pero cuando nos enfrentamos a ese día a día que surgen cosas, que un niño se cae en una bici, que una niña se pone enferma, que tienes que trabajar, todas esas cosas forman parte de la vida diaria. Es que eso es, para mí, mi mensaje, digamos, es la vida te quiere feliz, la vida te quiere abundante, te quiere plena, te quiere gozosa y pone a tu disposición todo para que lo seas. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas escucharla. Donde no estás siendo libre, donde no estás siendo gozosa, donde no estás sintiéndote bien, ¿cuál es el mensaje? Deja de huir, deja de decir, ah, bueno, pues como con esta persona no me siento bien, me voy a buscar a otra, en parejas, en compañeros de trabajo, en... Yo no digo que te quedes, digo que entiendas de qué te está hablando. ¿Qué hay de ti en esa persona, en esa relación, en esa emoción? Y cuando lo hayas descifrado, podrás encontrar y encontrarás fácilmente a esa otra persona, a ese otro tipo de persona con la que resonar, con la que estar bien. Y entonces tendrás un problema de dinero. Y entonces podrás decir, qué mala suerte, nunca tengo dinero, o podrás decir, vale, esta carencia, esta sensación de escasez, ¿de qué me está hablando? Y entonces podrás trabajar el tema del dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un trabajo de toda la vida, pero solamente tienes que tener el foco de que no hay nadie ni nada contra ti, más que tus propias creencias y pensamientos. Y que solo necesitas las ganas, la intención de decir, sí, yo me puedo cambiar a mí misma y con mi cambio ver los resultados fuera. Claro, es sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y desde la voluntad de entender y comprender, aliviarte, ¿no? Porque ahí es cuando realmente con esas herramientas va a venir el alivio diario de no estar en esa lucha huida, que estamos en esa reactividad continua que nos agota y nuestro flujo de energía al final pues está también con esa energía que es como más densa, ¿no? Cuando tú te levantas, ¿no? Y no tienes esa vitalidad, ese estado de goce, de disfrute, que sería nuestro estado natural del ser humano, pues al final es que está ocurriendo algo. Entonces me encanta porque al final, oye, vamos a ir pues poquito a poco, ¿no? Tirando de ese hilo y descubriendo. Sí. Bueno, solo va a haber 20 plazas. Cuéntanos cuándo va a ser, a qué hora y todo, porque vamos, es una gran oportunidad. Bueno, pues va a ser en Madrid, en el Espacio Margarete, que está en la calle Carranza número 5, el próximo día 20 de junio. Entonces va a ser físico, porque es mi primer taller, quiero sentir a las personas cerca y trabajar con ellas en persona, aunque luego podamos hacer otras cosas online. Van a ser, efectivamente, hay 20 plazas nada más, porque el Espacio Margarete pues, nos permite esta intimidad, ¿no? esta cercanía. Va a ser eminentemente práctico y empezará a las 6 de la tarde para acabar pues, entre las 8 y media y las 9 aproximadamente. La idea es que cuando te apuntas en el formulario, nosotros te enviemos luego un email pues, confirmándolo y pues con algunos ejercicios para llevar preparados. Porque como ya ves que el objetivo es muy grande y el tiempo muy corto, que haya determinadas cosas que ya llevemos hechas. Dejado el link, en el link de mi bio está, en el link de un palacio de espejos que es el proyecto de Lola que ahora nos va a contar cómo encontrarla, cómo escuchar su podcast, lo tenemos. Además, una cosa que hemos querido poner de la mano de Lola es aportación voluntaria. Yo creo que al final todo el trabajo se ve y lo que queremos es poner a disposición ese trabajo, que conozcáis a Lola, todo el trabajo maravilloso que hace. Luego ella ahora nos contará porque también tiene unos paquetes para poder acompañar a través de sesiones, a través de formaciones también en empresas, pero sobre todo que valoréis ese trabajo tan maravilloso que ella hace, tan práctico. Y creo que ya hay gente inscrita. Sí, sí que tenemos ya varios inscritos, efectivamente, sí. Entonces, bueno, efectivamente, empezando por lo de la aportación que decías,
Para mí es muy importante aportar lo que a mí me apasiona, me parece que cambia el mundo, tengas dinero ahora o no tengas dinero ahora. Que además quieres aportar algo pues por el rato que has pasado conmigo, pues fenomenal. Y si no puedes, vente igual, porque lo importante es que entremos en ese flujo de conocer más, de ser más libres. Y ya se devolverá cuando, en el momento en el que puedas, porque nada en la vida queda en el vacío, ¿no? O sea, Claro que sí. no hay problema. Entonces, efectivamente, el enlace de inscripción está en tu bio, en la mía, en las stories que hemos ido subiendo, hemos puesto enlaces y luego un palacio de espejos que empezó como un podcast. Efectivamente está en YouTube, está en Spotify, en Apple Podcast, bueno, en diferentes plataformas. Ya va por el episodio 11 con un montón de personas maravillosas que me han querido acompañar a hablar de sus enfoques, de sus metodologías, todo en vías de cómo podemos aprender más, cómo podemos tener más conciencia. Y desde ese podcast, desde las herramientas que yo he ido también, las que me he ido formando, pues voy creciendo también, ¿no? Entonces también me he animado, pues desde mi formación como coach y ahora con las herramientas transpersonales, a acompañar personas, porque entiendo que no siempre es fácil hacerlo uno solo y que hay veces que se agradece esa compañía, ¿no? Ese que alguien vea desde fuera nuestros puntos ciegos, que alguien nos ayude a conseguir ese compromiso con nosotros mismos, ¿no? Que proyectamos fuera al sabio interior. Y hay veces que hace falta en el camino, ¿no? Luego, ¿qué es importante en ese camino? Adquirir las herramientas para poder ir solo. Pero yo también he tenido momentos en los que me ha venido maravillosamente que alguien desde fuera me dijera, esto no lo estás viendo. ¿O qué pasaría si esto no fuera tan oscuro como tú crees que es? Que con otras herramientas y otra visión te vaya acompañando, ¿no? Y las formaciones y el trabajo para las personas en la empresa tiene que ver con cuál ha sido mi trayectoria, ¿no? Que al final me di cuenta de que si no entré directamente a la psicología como terapeuta y he trabajado tanto en empresa, hay algo de eso para mí, ¿no? Ese conocimiento que tengo de cómo funcionan las organizaciones, de cómo se vive dentro de una empresa, me permite ayudar a personas que lo que están es sufriendo en su vida laboral o que no están donde quieren estar, que no están consiguiendo los resultados que quieren conseguir, porque tengo las herramientas y el conocimiento para acompañarles a que lo de fuera sea distinto, sin ir probando a ver si cambio de jefe, a ver si cambio de trabajo, a ver si cambiarlo de dentro para que lo demás se acople, que se va a acoplar. Me encanta porque al final, fíjate, yo que te conozco y que veo, ¿no? Esa parte que tiene tan buena Lola de estructura, ¿no? De estructurar las cosas, de poner esa firmeza también, ¿no? Que es también tan necesaria también en los proyectos de emprendimiento, en los acompañamientos, ¿no? Porque muchas veces andamos muy perdidos, ¿no? Entonces me gusta mucho también esa parte de dirigir ese objetivo, de ver las posibilidades en el otro, de poner la estructura, pero desde una visión de ese acompañamiento también muy transpersonal, muy profundo, con todas esas herramientas. La verdad que es una maravilla tenerte como compañera, poder estar en ese taller y aprender de ti. Vamos a dejarlo todo esto colgado también en un palacio de espejos. Además, en un palacio de espejos creo que tienes también una sección en la que vas hablando mucho de constelaciones también, ¿no? ¿Es así? Eso es una sección en la que, gracias a Ana Fabiola de Arte Cuerpo Mente, bueno, ya hemos grabado tres, de momento hay uno publicado y el siguiente saldrá la semana que viene. Ella me propuso que, porque yo le propuse hacer un episodio y ella me propuso hacer una sección y dije, pues fantástico, fantástico, porque las constelaciones son tan amplias, son tan vastas, que puedes entrar en cada tema. De manera individual y hemos grabado ya un episodio más sobre el oficio de ser hijos. Fíjate qué tema, es como que al fin y al cabo es el trabajo de tomar a tus padres y tú sabes que en terapia todo empieza con la relación que tienes con tus padres y luego el siguiente
con la pareja. Y al final son espejos. Es ver a la pareja como un espejo, es ver qué estás espejando de la relación que tienes con tus padres hacia la autoridad, hacia el trabajo, hacia el dinero, hacia la vida en general. Y la constelación lo que hace es sacar, visualizar lo que hay en el nivel más profundo, en el nivel energético. Y ahí tú lo tienes que trabajar desde el nivel de la conciencia. Porque como bien explica Ana Fabiola, que es de verdad que os la recomiendo un montón, una maestra, las constelaciones, aunque muchas veces parecen magia, no lo son. Tú tienes que tomar la decisión de decir, veo esto y cambio mi manera de dejar de mirar hacia mi madre y empezar a mirar hacia la vida, dejar de mirar hacia lo que me ocurrió, agradecer todo lo que vino, tomar la fuerza de mis padres y avanzar, o no, o decido quedarme donde estaba. Entonces, ese es el trabajo de las constelaciones. La verdad es que he tenido una suerte bárbara con Ana Fabiola, con Sandra, de Sandra Corcuera, que sabe de tarot una barbaridad, de tarot terapéutico, cómo habla del inconsciente, con Dudu Yemi, con su autenticidad. Es que todo habla de ti. Todo. ¿No? Y O todo sea, está en ti también. O sea, que fíjate, ¿no? Todas esas es que herramientas que al principio las no. vemos un poco lejanas, nos da miedo y tal. Y el tarot, el otro día en Encuentros Conscientes también hicimos un tarot con los cuentos de la Península Ibérica y fue maravilloso cómo creamos un mandala con la energía masculina y femenina, cada uno con nuestra carta del tarot. Y es que son unos mapas que Sí. dices, pero ¿cómo es posible? Ahí puestos a nuestra disposición. Así que la verdad que una maravilla. Sí, sí que lo es, sí que lo es, la verdad. Así que yo soy muy afortunada de poder hacer lo que amo y de tener a mi alrededor a personas con tanta pasión, con tanto conocimiento y que me enseñan tanto. A veces para mejor, o sea, de maneras más agradables y a veces de manera menos agradables. Pero todas me enseñan, así que tengo una gran fortuna en mi vida. Pues nosotros tenemos una gran fortuna contigo con ese super taller que está preparado para el día 20. Lo vamos a dejar aquí. Yo lo colgaré también este directo en tu perfil para que podamos llegar. Si queréis compartirlo con gente, mandarlo, que podamos estar todos en ese taller y que Lola pues nos brinde muchos más talleres, formaciones a empresas con esta herramienta tan maravillosa que ayuda tanto a tantas personas. Muchísimas gracias, Sam. De verdad, de corazón, por todo lo que haces por mí y todo lo que haces por las personas que te rodean. Porque estás siempre, siempre poniendo tu corazón en cada relación. Así que Eso es bonito. yo te lo agradezco de verdad con el alma. Pues muchas gracias, gracias a todos. Y nada, a las 3 os espero en el perfil de Luna para un directo para Encuentros Conscientes, que tendremos a Lola también el viernes, que viene Ángel María y nos va a hablar de propósito, que también es un tema bastante interesante. Temazo, Temazo. temazo, temazo. Pues que vaya Bueno, un muy bien, besito muy grande. Sam. Adiós. Chao.